Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Hoy amanecí un poco gripada, pero con ánimo de hacer mis cosas. Bueno, ya me abrigué. Tengo esta polera que es de Aurora. ¿Vieron? Y bueno, me he hecho unas trencitas. Y ahorita voy a acompañar a mi cuñada a la municipalidad. Entonces, bueno, vamos a ir a. No vamos a ir en tren. Porque pues no tenemos cómo ir de otra manera. Y entonces lo único malo es que está lloviendo y espero que no llueva más, aunque va a estar lloviendo casi toda esta semana. Pero va a estar lloviendo. Pueden ver ustedes mi delineado cómo se ve diferente en cada ojo. Es porque este ojo, este párpado es más caído y este no. La diferencia es porque este ojo está más hundido y este ojo está más afuera. Este es lo raro de mi ojo. Y eso ven. ¿Ven cómo se ve aquí? Y cómo se ve acá. Por eso que tengo que levantar esta ceja así, para que al menos pueda verse diferente mi delineado. Esa es mi triste realidad. Pero no me impide eso igual a realizar mis maquillajes. Y bueno, chicas, me he tomado un remedio para ver si me pasa esta gripe que tengo ahorita, porque me está molestando un poquito. Pero nada, ya estoy lista. Sasha, ya la he abrigado, ya así durmiendo la he abrigado. Y bueno, tengo ahí paraguas para ir. Y bueno, ya nos vemos al rato, chicas. Bueno, ya estoy lista y Sasha ya entra todavía. Bueno, todavía entra en lo que es el canguro. Así que ahí me la voy a llevar porque si no, no voy a aguantar. Bueno, chicas, ya terminé. Bueno, ya acompañé a mi cuñada. Ahora me estoy poniendo a cocinar. Y estoy, ya lavé mis platitos. Ya están limpios. Ya hice arroz para almorzar. Son media, casi las, casi media, mediodía. Y bueno, está que llueve, está feo el clima ahorita, la verdad. Y ahorita estoy poniéndome a hacer sopita de pollo. Y voy a hacer un juguito de mango, porque se me ha provocado un juguito de mango. Y bueno, nada más saqué el zapallo que tengo acá, porque estaba pensando hacerle después a mis hijas. ¿Cómo se llama? Torrejita de zapallo. Luego les hago todavía, pero esto lo he sacado un ratito ahí. Y voy a hacer, le voy a poner un poquito de leche. Azúcar. Azucarera, no es azucarera. Es un frasco nomás. Miren cómo es el doble de esto. Así nomás. Vamos a ver qué tal. Bueno, chicas, ahora sí, ya terminé de grabar. Bueno, chicas, ahora sí terminé de grabar. Ok, bueno, había hecho un video sobre este maquillaje, pero la peluca ya se me revoloteó.
y me la voy a tener que quitar. Así que espérenme. Okay. Oh, 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 oh. Esto es con mis dos trencetas. Tengo acá algunos cabellos un poco más pequeños. Eso es lo que no me gusta cuando me hago trenza. Miren, ¿qué es esto? Un cachito. Tiene una colita. Y bueno, ya ahorita me voy quitando, me voy llegando a mi realidad. Y ahorita he acabado de trabajar temprano hoy día. Aunque no pensé que iba a hacer video, pero terminé temprano. Y ahorita voy a subir un vlog. Estoy un poquito atrasada con los vlogs, pero estoy subiendo los vlogs como sea. Tratar de subirlo lo más rápido posible, mejor dicho. Porque a veces me tarda un poquito. A ver, espérenme que voy a traer mi desmaquillante. Voy a traer mi... Voy a arreglar ahorita acá. Mi cajita. ¿Dónde está? La cajita de la pestaña postiza. No sé dónde la puse. Ahora voy a estar aquí buscando la caja. Ay, acá está. Úpale, úpale. Aquí está. Ok, ahora sí me voy a llegar, me voy a transformar. Bueno, como les dije, estaba arreglando. Estaba, ¿qué les iba a decir? No, estaba grabando, pues no. Y ahorita me voy a quitar el maquillaje. La verdad que me encantó el maquillaje de hoy día, pero lo que me da más pena a veces siempre es quitarse el maquillaje, en serio. A veces uno se maquilla, te tomas tu tiempo y todo. Y bueno, y a veces tenemos que quitarlo, pero es normal, hay que quitárselo. Bueno, estoy con una blusita media atrevidona, pero es un, era como que un conjunto, o sea, era algo unido, era como que entre un short y esto, pero la verdad no me gustaba cómo me quedaba, entonces lo corté, al menos para hacer mis videitos. Y bueno, les quería contar también que hice la prueba de la base de Huda Beauty. En serio, tienen que ver ese video. Les recomiendo. Es que ese video ustedes van a ver que yo me quedé con la boca abierta. En serio, van a tener que ver ese video. Voy a ver si lo subo antes, el videito. Pero la verdad que quedé fascinada. En serio, chicas, quedé completamente satisfecha. Y bueno, tengo que ponerme a aprovechar en editar mientras que Sasha está durmiendo para yo poder tener tiempito. Y esto, y hoy día como salí con mi cuñada, platiqué con ella porque habían estado diciéndome, a ver, chicas, que cuándo van a volver con los retos dolls y eso. Nosotros queremos volver con los retos dolls. Lo que pasa que a veces ya después de esa vez que pasó todo eso, el momento que pasó, entonces ya no pudimos hacer video porque estuvimos ocupadas y bla bla bla. Entonces no dio como que la oportunidad de grabar, porque cada vez que nosotros queremos grabar tenemos que tener tranquilidad, o sea, no tener bulla y eso, para poder concentrarnos y acabar rápido. Porque a veces cuando hemos estado con nuestras hijas es difícil, nos tardamos horas y tras horas y tras horas. Y la verdad, pues a nosotros no nos gusta tampoco demorarnos tanto, porque así como ella, como yo, tenemos hijas. Yo más que tengo tres, entonces yo tengo que estar viéndola. Porque justo esa hora que estamos grabando, siempre se les antoja esa hora a ellas de querer algo, ¿no? Querer algo de mamá y todo eso. Entonces hay que estar viendo a los hijos a esa hora. A ver. Y ahorita voy a terminar acá y voy a ponerme a arreglar mis cosas, porque hoy, mañana no creo que haga video. Mañana voy a echarme como una vaca en la cama. Y bueno, si ves, amiga, mi video, Paola Bro, creo que así te has puesto tú en Facebook. Te extraño, amiga. Te extraño, amiga. También extraño a mi amiga de Anita. Bueno, sé que ella también es peruana. Ella también tiene su canal también. Ella no hace muchos videos, pero de vez en cuando lo hace. Ella tiene cuatro niñitos y pues es cuatro veces trabajo, el trabajo. Y tanto como ella como yo estamos locas, así me das rayadas por tanto trabajo en casa.
Pero es una buena amiga, la conozco muchos años a Diana, conozco muchos años a mi amiga Paola Brock. La conozco tantos años, la conozco varios años que la verdad ni sé ni me acuerdo cómo nos hicimos amigas. Ni sé, ni me acuerdo ya, no me acuerdo. Pero a veces esas amistades especiales que uno tiene igual con Diana son amistades que a veces uno no sabe ni cómo llegaste a conocerlas ni nada. Tengo, por ejemplo, también a Mili, a varias amiguitas que tengo que las he conocido durante todos estos tiempos. Hay amigas que a veces no me comunico tan seguido, pero eso no significa tampoco que uno no las quiera o algo, ¿no? También tanto como ellas tenemos nuestras vidas y nuestras cosas y a veces andamos ocupadas, ¿no? Y bueno, pues extraño a mis amigas. Me gustaría que vivieran cerca, pero la mayoría de todas mis amigas lejos viven, chicas. Viven todas lejos y a veces pues no se da la oportunidad pues de poder verlas ni nada. Así es. Voy a aprovechar en quitarme las pestañitas. La verdad, lo que me faltaba traer era algo. No, no, no. Les cuento que este delineador es de The Splash. Este. Y es buenísimo. Ahorita van a ver ustedes que voy a batallar en quitármelo. Así batallo yo cuando me quito mi delineador este de la Splash. Es completamente alucinante porque pega bien, bien fuerte. Pero me gustó el maquillaje de hoy, me gustó el video de hoy que hice de Huda Beauty. Hice tres videos sin querer. Sí, tres videos. Uno, dos, sí, tres videos. Y la verdad que quedé súper enamorada con todo. Como que hay días que te sientes bien, te sientes satisfecha de tu trabajo y todo. Hay días como que dices, ya, pues. Pero esta vez sí me quedé contenta, chicas. Yo trabajo bastante. Me trato de esforzarme cada día y todo. O sea, bueno. Pero todas las chicas que trabajan en YouTube, yo sé que no es fácil. Voy a quitarme el lente, chicas, porque a veces, o sea, me gusta utilizar lentes, pero más para cuando grabo. Ok. Ah, ok, acá está. Sí, menos mal que tengo dos fotos así. Porque había hecho un video. Sobre haciendo unos labiales mágicos caseros. Ya que estaban de moda y me habían dicho. Paola, por favor, haz un video de cómo hacer unos labiales mágicos. Y dije, bueno, ya, lo voy a hacer. A ver, déjenme ver acá. Que voy a pasar algunas imágenes para poder tener para mi videito. Juan me dijo hoy día, Paola, no tengo ganas de hacer nada. A veces Juan también yo lo comprendo. Él también trabaja. El trabajo acá en Japón sí es pesado. Es pesado. A veces mi esposo y yo conversamos y dijimos, a veces conversamos y decimos, ¿cuándo será el día que nos vayamos a Perú? ¿Cuándo será el día que ya podamos tener nuestra casita y poder tener lo que uno tanto desea? Porque uno siempre, creo que cualquier familia siempre desea su casita, ¿no? Y yo la verdad sí deseo mi casita. Eso es lo que más deseo. Ahora vamos al otro lado. Uy, mamá. La chachita se quedó dormidita. Acá, en la alfombra. Es que ya está. Ella está relax ahí. A ver, déjenme ver que quiero mirar. Ah, no. Yo pienso que está bien ese. Y bueno, voy a quitarme el labial. Hoy día se siente rara mi casa. Bueno, mi departamento.
no hay bulla. Tisha ha venido rendida del colegio. A ver, espérenme un ratito, chicas. Voy a quitarme rapidito el maquillaje y regreso. Ustedes. Me salió la base, pero el delineador no. El delineador no. Ya es todo ya removiéndomelo, pero no sale. Ahorita recién ya está. Ya está saliendo. Ve, ya salió. Lo bueno que estas toallitas de acá quedan muy bien. O sea, saca muy bien el producto. Ahorita termino acá y me voy a lavar la cara. Yo utilizo unas cositas para lavarme la cara. Aunque a veces el maquillaje de los ojos sí me tarda en salir. Se ya está echada en alfombra. A ella le encanta esta alfombra. Ella otras veces viene, se echa en la alfombra y se queda. Yo la dejo pues porque está limpia la alfombra, así que a ella le gusta. No, no reniegues, hija. Hasta que camina. ¿Cómo menea las pompas? Despacito, despacito, dame la mano. Pero oye, te estoy agarrando para cuidarte. Mueve la pom, pom, pa. No llores, hija, no llores. No pasa nada. La hermita que llore. ¡Va! ¿Qué hija? ¿Qué amor? Ya hizo su caminata. Ahora sí se va a su lavada y a la cama. Bueno, chicas, ahora sí ya me voy a descansar. Ya hemos caminado, me voy a dar un baño y ya nos vemos mañana. Cuídense mucho. Voy a tomar un remedio para que me pase esta alergia porque está como que me dan así como de querer estornudar nuevamente. Y bueno, voy a ver una. Ya, hija, voy a ver una película después. Y bueno, siempre pongo una película para como quedarme dormidita. Así que nos vemos mañana, ¿okay? Sigo este.